Ella es Lucía. Vive en El Salvador y hoy ha podido resolver un desafío de matemáticas que antes no se hubiera animado a intentar. Él es Manuel, vive en la ciudad de Buenos Aires y por fin ha resuelto ese gran dilema que tenía con las divisiones. ¿Qué tienen en común? Una propuesta nueva, disruptiva y eficaz de tutorías remotas para acelerar aprendizajes. En esta propuesta, la enseñanza es personalizada dependiendo del nivel y las necesidades de cada estudiante. Contenidos de alta calidad, encuentros semanales con tutores especializados y un apoyo constante, rápido y a medida de cada estudiante. Acelerar aprendizajes es una estrategia probada, ágil y costo efectiva para reducir brechas de aprendizaje en la nueva normalidad. Tenemos mucho tiempo que recuperar. En el BID trabajamos para mejorar la educación en América Latina y el Caribe con soluciones innovadoras para acelerar los aprendizajes. Únete a la conversación. Hashtag acelerar aprendizajes. Muy buenos días a todos. Good morning, everyone. Esta va a ser una conversación en español e inglés. This is going to be a conversation in Spanish and English, por lo que tienen interpretación en inglés y en español, así que pueden conectarse al canal que mejor les funcione. You have interpretation both in English and Spanish, so you can connect to the channel that works better for you. Verán un icono en su pantalla que se llama Interpretación. Basta clicar y seleccionar el idioma de su preferencia. You will find an icon at the bottom of your screen that says Interpretation. When clicking this icon, you will have the option to choose the language of your preference. Ahora, ya voy solo en español. Vamos a silenciar micrófonos. Les invito a los participantes panelistas a prender sus cámaras. Y les invito al público a comenzar a hacer preguntas desde ya a través del Q&A en inglés o preguntas y respuestas en español. Pueden encontrar también el botón en su dashboard, ya que vamos a dejar 5 minutos al final para hacer preguntas del público a todos nuestros panelistas. Oficialmente, ya para comenzar nuestro evento, ¿cómo acelerar aprendizajes en la región? Tutorías remotas como herramientas costo-efectivas. Doy la palabra al señor Benigno López, vicepresidente de Sectores y Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Adelante, señor Benigno. Gracias, Marian. Saludos a todos. Realmente muy contento de poder compartir con ustedes hoy. Sabemos que la región ya tiene problemas de aprendizaje desde antes, ya tiene problemas de infraestructura en la educación, ya tiene mucho rezago. Lo que la pandemia vino a hacer es a complicar aún más la ecuación y a reducir aún más el aprendizaje. Se calcula que la pérdida generada por la pandemia supera los 1.700 millones de dólares solo evaluando las pérdidas de aprendizaje. Entonces, desde el BID vemos como importante y necesario acelerar los procesos de aprendizaje, reducir estas brechas y en lo posible eliminarlas. Y ahí encontramos que la tecnología y la tutoría remota puede ser o puedan hacer el camino hacia ese lugar, ¿verdad? Entendemos de que no todos los niños tienen las mismas necesidades y la tecnología puede ayudarnos a dar respuestas individuales en situaciones complicadas y acercarnos a los sectores vulnerables con mayor eficiencia. Entonces entendemos que esta tecnología que acompaña a estas tutorías remotas constituyen una valiosa oportunidad para salir de esta situación compleja en la que vivimos y tratar de llegar a los sectores más vulnerables. Imagínense lo que fue la pandemia, donde decíamos que los chicos debían quedarse en la casa y no irse a las escuelas. Esto ya va a ir pasando, creemos, ¿verdad? Y ya vamos a tener que volver no solo a las escuelas, sino buscar mecanismos inteligentes y buscar mecanismos innovadores como lo que estamos haciendo en el BID. Y esto nos va a ayudar a todos, a los padres, a los maestros, administradores y por supuesto a nuestros niños y niñas. Sin más, quisiera agradecer este trabajo enorme y pasaré la palabra a los expositores. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, señor Benigno López. Doy ahora la palabra a Pablo Zoido, especialista de la División de Educación, quien nos hará una presentación sobre distintas propuestas de tutoría
que se están aplicando no solamente en la región, sino en muchas partes del mundo. Adelante, Pablo. Muchísimas gracias a todos. La verdad es que es un placer estar aquí con todos ustedes. Y mi papel hoy es un poco dar el contexto para la discusión tan interesante que vamos a tener en el día de hoy con un panel realmente de lujo sobre qué consisten estas tutorías remotas para acelerar aprendizajes y por qué pensamos que puedan ser una opción interesante para explorar, como bien decía Benigno, acelerar aprendizajes en la región, particularmente para aquellas poblaciones más vulnerables, y ir dando respuesta y soluciones no solamente a los retos que ha planteado la pandemia, sino a los retos estructurales que todos sabemos que tiene nuestra región. Para dar un poquito de contexto sobre dónde nos encontró la pandemia, como bien se ha mencionado ya, los aprendizajes eran bajos y sobre todo eran muy desiguales. Probablemente América Latina y el Caribe sea una de las regiones con mayores desigualdades aquí en términos de aprendizaje. Aquí tienen un número que resume muy bien la situación. 8 de cada 10 niños y niñas de educación primaria no cuentan con habilidades mínimas que se esperan que ya hayan logrado en la primaria. Para referencia, este número es de 2 de cada 10 en los países de la OCDE e incluso en países asiáticos puede llegar a 1 de cada 10. Pero además sabemos que existen brechas tecnológicas importantísimas en la región, un número concreto, más de 60 puntos porcentuales de diferencia en el acceso y el uso de computadoras en hogares vulnerables y hogares favorecidos. Menos de un 30% tienen acceso a, entre los hogares vulnerables a estas computadoras y, por supuesto, también a conectividad. Y lo que nos dicen los docentes, casi un 60% de los docentes en diferentes encuestas señalan que no pueden integrar la tecnología en sus clases. La pandemia, como bien dijo Benigno, vino a agravar esta situación. Hemos visto cierres de más de 230 días de media en la región, los cierres más extendidos de todo el mundo realmente. Y esto, por supuesto, afectó aún más a las poblaciones vulnerables. Hemos visto también reducciones muy significativas de las horas de estudio, de las horas dedicadas a la escuela y a las tareas de la escuela de hasta el 50% en algunos casos. Y lo que estimamos, ya hemos podido medir incluso que esto ha llevado a un abandono de la escuela de más de 3 millones de alumnos en toda la región. Probablemente muchos más se sumen estos alumnos ya que dejaron la escuela en el 2021 y en el 2022. Y esto sin duda va a llevar a un impacto muy importante, muy negativo en los aprendizajes, particularmente los jóvenes y niños y niñas de más vulnerables. Algunos estudios estiman que será de al menos 20 puntos porcentuales. Por lo tanto, hay que buscar soluciones costo efectivas, por supuesto, hay que buscar soluciones que nos ayuden a acelerar los aprendizajes, y aquí nos parece que las tutorías remotas, por la evidencia que les vamos a presentar ahora y la discusión que tendremos en el panel, son una solución que puede ser muy interesante para ser apoyada por los gobiernos y, por supuesto, también desde los organismos multilaterales como el BID. ¿Por qué? Porque son personalizadas, porque nos dan mucha agilidad para poder apoyar a cada alumno en la medida de sus necesidades y con una tecnología simple, escalable y sostenible. Nos parecen que pueden dar el apoyo complementario y oportuno, focalizado, que necesitan no solamente cada uno de los estudiantes de nuestra región, sino también las escuelas, los sistemas educativos a los que venimos apoyando y con los que trabajamos constantemente. Un aspecto fundamental es que hay diferentes elementos que son muy importantes a la hora de considerar cuando se diseñan este tipo de programas. Y estos nos permiten tener intervenciones flexibles, adaptables a cada contexto específico, a cada prioridad de cada gobierno
en cada uno de los países de la región. Y ahí tenemos elementos operativos, por ejemplo, como la frecuencia, el nivel, el foco, incluso la modalidad, que son fundamentales y que aseguran también la calidad de estas tutorías. Por supuesto, también el perfil de los estudiantes, las familias a las que está dirigida, pero muy importante, un acompañamiento a las familias, a los tutores que van a estar involucrados en todo esto, muy seguido con programas de monitoreo y evaluación muy fuertes. El perfil del tutor, lo que se enseña, es también un área fundamental para asegurar la calidad en estos programas. Y por último, quizás el elemento más importante, reforzar los vínculos que existen ya en educación entre la escuela, el estudiante, la familia, por supuesto el tutor, e incluso el tutor y el docente en algunos momentos, y tutores entre ellos mismos, ¿no? Entre pares. Todo esto viene de hecho de un esfuerzo que se ha realizado, que ha realizado uno de nuestros panelistas hoy, Susana Loeb, que nos va a hablar no solamente de este marco conceptual que han ido desarrollando en una serie de redes de tutorías que han desarrollado para Estados Unidos, sino también facilitando el intercambio que existe entre los diferentes distritos que ya están implementando este tipo de estrategias en Estados Unidos para ir apoyando a familias vulnerables y a diferentes distritos en Estados Unidos. Pero no solamente en Estados Unidos se ha dado esta experiencia, también vemos que muchas de las tutorías que ya existían anteriormente han sido cambiadas de modalidad con la pandemia, han aprovechado la tecnología para dar tutorías de forma remota en países como España, como Italia, y tenemos dos panelistas que nos van a contar no solamente lo que ha funcionado y por qué piensan que estas tutorías han sido efectivas, sino también cuáles son los retos que han enfrentado. Y les vamos a hablar también y vamos a presentar muy brevemente los esfuerzos que nosotros estamos haciendo en la región, pero no somos los únicos. También existen algunas fundaciones como la Fundación Carvajal que ya los lleva implementando en Colombia. Y tenemos también experiencias de fuera de la región, a nivel global, de Asia y de África que vamos a presentarle hoy. Tenemos un panelista que les va a dar todos los detalles sobre eso. Las principales características, sobre todo de las tres principales experiencias que han existido en España, en Italia y en Asia y África, demuestran cuál es la flexibilidad para poder implementar estas soluciones, tanto en cada uno de los aspectos que mencionábamos anteriormente, en el marco conceptual, ya sea el foco en primaria o en secundaria, ya sea la temática, en tanto en habilidades, digamos, académicas como las matemáticas o la lengua, pero también en habilidades socioemocionales o el perfil del tutor, que en algunos casos son voluntarios, en otros casos son docentes y en otros casos es una mezcla. También se diferencian en la modalidad. En algunos casos, como vamos a ver, en África y en Asia se ha utilizado el teléfono y el SMS. Esto es también la modalidad que nosotros estamos apoyando a implementar en la región. En otros casos se ha utilizado tutorías en línea, como en España. En Italia también ocurrió en línea y ahora están, digamos, llevando este modelo a República Dominicana, donde también estamos apoyando con estos esfuerzos. Eso sí, una cosa que comparten todos es la duración, una duración relativamente breve, de entre 5 y 8 semanas, en la que se da un apoyo intenso, focalizado a las familias y a los chicos. Y por supuesto, los costos, que varían un poco dependiendo de todas estas características, pero que son relativamente bajos cuando los comparamos a otras iniciativas. Lo que sí tienen en común todas es que dan resultados positivos, muy significativos, muy importantes, tanto en el área, digamos, cognitiva o académica, como en otros resultados. En matemáticas, que es lo que más fácil resulta comparar las diferentes experiencias en Italia, España y en el resto del mundo, observamos impactos no solamente positivos, también varían un poco dependiendo de los grupos,
sino que equivalen en un periodo de alrededor de 3 meses, equivalen a lo que hemos podido observar en un año regular de lectivo. Pero como decía, no es solamente los resultados en áreas académicas, también vemos mejoras o disminuciones en los síntomas de depresión en los alumnos que participan, incrementos en la probabilidad de culminación de su educación, disminución en la probabilidad de repetir grado o aumentos en la dedicación al estudio entre los jóvenes que participan en esta iniciativa. Por lo tanto, como decía, iniciativas muy prometedoras, y por eso desde el BID estamos apoyando la implementación de hasta 6-8 pilotos en la región, recogiendo mucha información para aprender de los mismos y que podamos ir produciendo una serie de productos de conocimiento que den no solamente todas las características técnicas de cada una de estas de cada uno de estos pilotos, sino también enseñarnos a todos y poder compartir este conocimiento en una comunidad de aprendizaje en la que vamos a estar trabajando, y estamos trabajando muy de cerca con las autoridades educativas de cada uno de los países donde estamos implementando los pilotos, pero también con una comunidad muy importante, que es la comunidad de los tutores, que están haciendo un trabajo espectacular y que pensamos que tienen muchísimo que aprender sobre estas tutorías y en general cómo contribuir a mejorar la educación en la región. Por eso hemos desarrollado un curso en línea para formación de tutores. Estamos trabajando en un toolkit de implementación y escalamiento, y estamos organizando esta serie de encuentros internacionales para ir intercambiando experiencias, aprendiendo los unos de los otros y realmente ir formando esa comunidad de aprendizaje entre todos los que estamos involucrados en este movimiento global. Los dejo dándoles algunas cifras de los países de los que estamos implementando los pilotos. Ya tenemos más de 5.000 estudiantes beneficiados por estas tutorías en países como México, en diferentes estados, y hoy tenemos representantes de Guanajuato en concreto, Guatemala, El Salvador. En Argentina también tenemos una representante de la ciudad de Buenos Aires, que está aquí para compartir su experiencia hasta ahora, y también trabajando con otra de las expertas que está con nosotros hoy. Estamos también apoyando esfuerzos en República Dominicana y Uruguay para que se lleven a cabo. Aparte de los 5.000 estudiantes beneficiados, estamos trabajando con más de 500 tutores que ya han sido capacitados, y ellos serán el foco del próximo encuentro que tendrá lugar el 22 de junio y al que le invitamos a compartir. Quiero cerrar agradeciendo el trabajo que están haciendo en todos los equipos que están involucrados en esto, particularmente aquellas personas, aquellos equipos que están recogiendo datos en el terreno, que están día a día visitando incluso las escuelas o yendo puerta por puerta para invitar a estas familias a participar y a beneficiarse de estas tutorías, a los tutores que están llamando a los chicos para que puedan participar, y por supuesto a las familias y a los jóvenes, los niños que están aprovechando esta oportunidad para aprender, para desarrollar sus habilidades básicas y para de alguna manera contribuir también a mejorar la educación en toda la región. Con eso los dejo y le paso la palabra a Mercedes Mateo, nuestra jefa de división en el Banco Interamericano de Desarrollo, División de Educación, que nos va a presentar a los panelistas y va a moderar también ese panel. Muchísimas gracias a todos y adelante, Mercedes. Muchas gracias, Pablo. Gracias por esta presentación, y me sumo a ti en el agradecimiento a toda la comunidad educativa que se está volcando para que estas intervenciones lleguen a los jóvenes más vulnerables con los que estamos trabajando. Quiero daros la bienvenida, que estáis hoy aquí conectados. Buenos días a todas y a todos, y muchísimas gracias por participar de este espacio en el que estamos conversando sobre una de las intervenciones que más atención ha generado en el contexto de la pandemia. Creo que es una intervención especialmente prometedora en el contexto de las dramáticas pérdidas de aprendizaje que estamos observando en América Latina y el Caribe, una región que, como decía Benigno, nuestro vicepresidente al inicio, en la que
uno de cada dos chicos y chicas de 15 años no comprendía lo que leía ya antes de la pandemia, en una región en la que la desconexión por los cierres de escuelas masivos de los estudiantes, en la que antes de la pandemia casi la mitad no terminaba la secundaria, y también por los impactos que el aislamiento ha tenido en la salud mental de niños, jóvenes y cuidadores. Es también una intervención prometedora por la intensidad del tratamiento, todos los datos que nos compartía Pablo, porque tiene efectos significativos en el corto plazo y porque justamente en respuesta a estos tres desafíos que mencionaba, puede combinar apoyo en tres ámbitos de habilidades clave: las habilidades cognitivas, la función ejecutiva y las socioemocionales. También es interesante, lo mencionaba Pablo como nuestro vicepresidente, el uso que se hace de la tecnología en la intervención. Las TIAs ya se venían implementando antes, en muchos casos de forma presencial, y con la pandemia comenzaron a desarrollarse experiencias de tutoría con formatos híbridos o virtuales. Es en este contexto justamente en el que la tecnología permite acelerar y amplificar aprendizajes y puede propiciar espacios más flexibles de encuentro entre estudiantes y docentes. No voy a alargar más porque tenemos por delante una conversación extremadamente rica e interesante con expertos, con hacedores de política pública, que son realmente los protagonistas de este encuentro. Tenemos hoy un panel de lujo. Tenemos el honor de contar con la presencia de autoridades de sistemas educativos de la región, con Lucía Facet, que es la subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Buenos días, Lucía. Os voy a pedir, no sé si todos tenéis prendidas las cámaras, pero por favor os voy a pedir... buenos días, Lucía. Lucía tiene una amplia trayectoria en el ámbito de educación y CABA es justamente uno de los sistemas educativos donde se está implementando un programa de tutorías desde el banco. Quiero dar también la bienvenida a Gonzalo García Pérez, subsecretario de Educación Básica del Estado de Guanajuato, en México. El subsecretario también tiene un amplio recorrido en educación, ha ejercido diferentes cargos públicos como director general, y Guanajuato también es otro de los sistemas educativos en el que estamos implementando conjuntamente estos programas. Tenemos también hoy presentes a referentes, a expertos de la academia y a distintas organizaciones que trabajan con tutorías. Así que quiero presentar, es un honor para nosotros contar aquí con Noan Angrist, director ejecutivo, cofundador de Young Impact, una de las mayores ONGs dirigidas por jóvenes que se dedica a ampliar los programas de salud y educación a partir del diseño de evaluaciones experimentales que proporciona evidencia para el diseño de la política educativa. Noam está ahora liderando un programa de tutoría por teléfono que ha sido ya aprobado, como nos contaba Pablo, en 6 países en todo el mundo. Hola, Noam, bienvenido. También quiero dar la bienvenida a Miquela Carlana, profesora adjunta de políticas públicas en la Harvard Kennedy School, quien desde marzo del 2020 ha estado trabajando y evaluando el impacto del proyecto Tutoría en Línea en Italia, y que actualmente está trabajando en escalar la intervención en República Dominicana y en Brasil. Bienvenida, Miquela. Doy también la bienvenida a Lucas Gortázar, director de Research y Senior Fellow de Educación en ESADE, y que forma parte del equipo que lidera Mentores, que es un programa de refuerzo educativo online de alto impacto que se está implementando en España para alumnos de entornos vulnerables como respuesta al COVID-19. Bienvenido, Lucas. Y he dejado para el final a Susan Loeb, que es un referente en la materia, directora del Instituto Annenberg y profesora de Educación y de Asuntos Internacionales y Públicos. Es la fundadora y la directora ejecutiva interina del National Institute for Accelerator, un programa que se dedica a traducir en la práctica investigaciones prometedoras sobre cómo las tutorías pueden dar forma efectiva a los estudiantes. Bienvenida, Susana. Muchas gracias por tomaros este tiempo para conversar y quiero, antes de dar la palabra y empezar con la ronda de preguntas a este panel de lujo, quiero motivar a toda la audiencia a hacer preguntas, a interactuar con nuestros panelistas y a descargarse las publicaciones que les vamos a estar compartiendo
en el transcurso de esta hora que tenemos por delante aproximadamente. Y voy a partir con una pregunta para Noam, Miquela y Lucas. Os voy a dar, por favor, no más de 2 minutos a cada uno por un tema de tiempo. Y la pregunta es, ¿por qué consideráis que las tutorías remotas han funcionado tan bien? Adelante, Noam. Hi, everyone. It's such an honor and a privilege to be here. And I see it's a full house, 200 people. That's great for the Zoom in our age. It's so great to be here. You know, it's interesting. And it was not obvious, I think, that it would work, actually. And in many settings, it hasn't. But in many settings, it has. And I think, actually, it's nice today that we're focusing on some of the wins. And what I would say, I'm just going to share a slide that I'll cover in 30 seconds that I think embodies why some of these approaches have worked. So as we know, education systems are often structured by grade, right? Grade 3, grade 4. But in practice, not many students are at grade level in many education systems. So you can see if you actually look at who knows operations, addition, subtraction, multiplication, division, there's a lot of variation. And the curriculum is often targeted at this top, you know, assuming the kids know multiplication and division. But if only 10 to 15% of students do, you're missing most students. And if the students can't recognize numbers, they won't be able to do multiplication and division. So a reform has been tested, and it's to target instruction by the student level rather than the grade. And to actually take grades, you know, 3 through 5 or 3 through 4 and group them by addition kids, subtraction kids, multiplication kids, and teach to their level. So teaching at the right level is a term for this. And I would argue that tutoring actually does this really well. Tutoring really helps make sure that every child is being taught at their level. I think there's many reasons it works, but that was one point I wanted to highlight. And I think what we saw during the pandemic is that that was critical because students fell even further behind grade level and there was even more variation. And so targeting instruction to their level was absolutely critical, and tutoring was a way of doing that. And in Botswana, we produced one of the first studies, RCTs, on this remote tutoring approach in March of 2020. And we saw a full year of high quality instruction be gained per $100 spent per child. So really extraordinary. And now we've replicated that in 5 additional countries, 6 total. So that's my take on that. Over. Thank you so much, Noam. Mikael. So first of all, thank you so much for inviting me to talk about these important results. So I also believe that the personalization related to online tutoring is a key component. But also it allows to offer this tutoring to students that are located in areas that are not necessarily close to where tutors usually live. So this additional component, I think, makes it like effective because it allows to reach disadvantaged kids that otherwise it would not be possible to reach. Is a personalized type of instruction that will help. And as we actually find also in our study in Italy in the spring 2020, it actually had a very important impact on the performance in standardized test score of students, equivalent as well of like almost like 1 year of teaching. But on top of that, I think it's very important because it helps in terms of the well-being of the student. They have the possibility to get to interact with someone outside from their family. And we find actually evidence that decrease depression and increase happiness. Finally, for a lot of these disadvantaged kids, having the possibility to interact with a qualified tutor will help them like keeping connected with the schooling system and increasing their aspiration level. And we find evidence that actually students want to be connected with the schooling system. They want to conclude high school and not drop out earlier, even if they were like from a very disadvantaged situation. And finally, the last component is related to socio-emotional skills. Having someone that helps them understanding how to study and getting like an appropriate study method may increase like a locus of control of the kids and may improve their overall ability to conclude the task.
In our project, it's called the TOP, Tutoring Online Project, we find that the intervention can be very cost effective with like an average cost per pupil that is around $50. This is based mainly on the fact that tutors are actually volunteer university students with very high intrinsic motivation to help others. And this helps us to keep like the cost low and making this intervention highly cost effective. Thank you so much, Michaela. And now is Luke's turn. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y estamos muy contentos desde SADECPOL y Empieza por Educar o Enseña por España, como se le llama en América Latina, de presentar nuestra iniciativa. Respondiendo un poco a la pregunta, a nosotros creo que es importante contar un poco nuestra experiencia, que es un poco diferente de las anteriores, porque nosotros desarrollamos este proyecto con las escuelas abiertas. Es verdad que con las escuelas abiertas en horarios comprimidos, es decir, horarios de mañana, pero en una situación de una cierta normalidad escolar y normalidad del proceso educativo. De alguna manera, el planteamiento de nuestro proyecto de mentores, que es un proyecto todavía en movimiento y en desarrollo, mentores.org, era el de complementar el apoyo que ya estaban dando la escuela en una reapertura escolar eficiente con, digamos, un refuerzo personalizado. En términos de por qué pensamos que han funcionado, yo creo que hay dos elementos, dos tipos de razones. Por un lado está la demanda. La demanda de mayor personalización, de clases particulares, de refuerzo más particularizado, sobre todo en alumnado de clases medias, que ya venía creciendo en todo el mundo antes de la pandemia y que obviamente se ha acelerado durante la pandemia, ¿no? Ese apetito por tener alguien que te acompañe durante unas horas a la semana o durante una hora al día, en el ámbito escolar y extraescolar. Esas serían un poco las razones por las cuales había apetito en el alumnado y las familias. En términos de oferta y de lo que hemos hecho nosotros, digamos, para que haya funcionado, nosotros, digamos, hemos diseñado un modelo profesionalizante de tutorías, en el sentido de que ha habido un trabajo muy importante con los centros educativos. Hemos ofrecido el programa a través de los equipos directivos de los centros educativos. Hemos diseñado un modelo de selección y formación a docentes ya acreditados, con una formación de mucha calidad, y luego hemos elaborado un sistema de gestión mediante un dashboard en tiempo real que nos daba información sobre qué estaba pasando en cada tutoría y nos ha permitido intervenir en términos logísticos, porque un alumno no se ha conectado, pero también en términos pedagógicos, qué apoyo necesita y no le estamos dando. Muchísimas gracias, Lucas. I just very quickly would like to summarize the points that the three of them, Noan, Michaela, and Lucas raised, because I think they're really important. The first point is about teaching at the right level. The fact that we can reach students at the level that they are, regardless of the grade at which they are. So that's a very important point. The other point is the hard to reach students, which is also very significant in a context in which we know that particularly vulnerable students by geography, by socioeconomic status, etc. We have issues with the delivery of education services to those populations. So that's a very, very another important point. The other point that they all raised was the impact. So the cost effectiveness of this kind of intervention. They mentioned 1 year, equivalent of 1 year of regular teaching in a few months. So that's also something particularly important. Also liked what you said about the beyond learning. So this kind of interventions not just affect not just the cognitive skills of students, but they also provide social emotional support. They raise aspirations. I think it was Michaela who mentioned this. They have an impact on dropout or completion of the school year. They have an impact on executive functioning skills, organization, etc. Another point, cost effectiveness. I already mentioned of these interventions. Several of you mentioned the price over the gains. Lucas mentioned this point, which I thought it was particularly interesting, about the
potential to normalize these kind of interventions in a context of not necessarily crisis or bringing these interventions, thinking about the potential of these interventions beyond the pandemic. I think that's also a very important point. Finally, the potential of connecting students, schools, and families. That's another point that I took note and I would like to share with you. Now, quisiera pasar a la segunda pregunta. Le voy a pasar la palabra a Susana. Sabemos que las tutorías pueden ser caras y que solo los más aventajados han tenido acceso a ellas en muchos casos. Dándonos Noam y Micaela, que no es así, pero quisiera que nos hablaras un poco de este tema y es posible asegurar y entrar un poco en la discusión, porque además, de hecho, hace un par de semanas salió un artículo sobre este tema. ¿Es posible llevar esto a escala? ¿A qué escala? ¿Es posible asegurar que todos los estudiantes, menos los que más lo necesitan, en la magnitud en la que los estudiantes justamente más vulnerables tenemos en América Latina y el Caribe, es posible asegurar que todos estos estudiantes tengan acceso a este tipo de intervenciones? ¿Es posible mantener la costo-efectividad? Adelante, Susana. Oh, thank you. Yes, that's really a good question. And I think, I mean, one thing to kind of give as a background is that I don't think we know of any other way to reach and really support students and have them succeed. So in some ways, this is our only option. And then we have to figure out how to get this to the students. And I do think it's because of what Noam said, which is that it targets what they need, but also what we heard, which is more about the social emotional, which is that you get that close personal relationship. So the students have somebody that they can celebrate their successes with. It engages them in school. Because it's the only way that we know how to reach the kinds of students that you're talking about, I think we have to think, okay, well, what do we have to do to get there? And it really, I think, does have to be pretty intensive to have an effect. These programs that we're talking about, even though they're not very long, are pretty intense in how they're doing it. So one way is to say, okay, we're not going to do it for everybody, but we're going to do it well, and we're going to do it intensely. And this is a way to get at some students as we can. The cost isn't astronomical, particularly if you're able to use an online platform and to bring in volunteers or to bring in lower cost tutors, because lots of people can be tutors. If you want it to be available for all students, I think two things to keep in mind. One is that it pretty much needs to be delivered through schools, because the most disengaged students aren't going to opt in. And the other is that in order to get it to everyone within schools, you probably are going to need to think of school models that put that in, and adjust what you're spending on other things so that you can put more into this kind of individualized instruction. Thank you so much, Susana. And I liked the point, because that has also been our experience in the implementation of these programs in several countries in the region, as Pablo mentioned, that it's critical that this is delivered through schools. So systems, ministries of education needs to be a key partner in this process. And I think that's absolutely critical for the success of this kind of interventions. Thank you so much, Susana, for sharing that with us. Next question. La próxima pregunta, quisiera invitar a Lucía y a Gonzalo, también la misma lógica, respuestas cortas, no más, por favor, de 2 minutos cada uno. ¿Qué les parecen este tipo, desde el lado de la política pública, qué les parecen este tipo de propuestas? ¿Están haciendo, sabemos que sí, pero quiero que nos cuenten, algo similar en sus sistemas educativos? ¿Cómo lo ven desde el lado de la política pública? Adelante, Lucía. Muchas gracias, Mercedes. Y efectivamente, la preocupación por acompañar y fortalecer los aprendizajes, sobre todo de aquellos chicos, chicas con mayores dificultades y particularmente de aquellos sectores de mayor vulnerabilidad que cuentan con menos apoyo en sus hogares o en sus entornos para poder justamente lograrlo por sí mismos, es que es una preocupación que la Ciudad de Buenos Aires viene teniendo hace tiempo. Y en ese sentido, la pandemia nos encontró en su momento con algunos antecedentes interesantes,
En primer lugar, en relación con la aceleración de aprendizajes en sí, un programa de más de 20 años en la ciudad que justamente recibe ese nombre y trabaja con docentes especialmente formados en estrategias de aceleración de aprendizajes dentro de la escuela, en su momento surgido a partir de una problemática vinculada con la sobreedad, pero que también encontró su forma de reinventarse a partir de las cuestiones que surgieron vinculadas con la pandemia y con las diferencias en el seguimiento de la propuesta pedagógica durante el periodo de suspensión de clases. Por otro lado, experiencias que sí teníamos en la ciudad vinculadas con el apoyo escolar, desde las redes comunitarias de apoyo escolar en vinculación con organizaciones del tercer sector, que funcionaban también a contraturno y en escuelas para generar espacios de apoyo y de acompañamiento, como Lucas contaba recién también, para dar esta propuesta más individualizada, en este caso esta que les describo, gestionada de parte del Ministerio, digamos, desde el Estado mismo. Y luego, otras propuestas propiamente surgidas en el marco de la pandemia, una de ellas comparte con esta que estamos ahora implementando junto con el BID, este carácter virtual, que es el espacio virtual de apoyo escolar. Su característica tiene disponibilizar materiales, disponibilizar propuestas también de encuentro sincrónico con distintos docentes para el aprendizaje de materias centrales como lengua y matemática. El camino que estamos recorriendo ahora en su carácter exploratorio primero o a punto de iniciar junto con el BID y con la Universidad de ITELA de la Ciudad de Buenos Aires, busca justamente sumar a estos antecedentes la posibilidad de buscar una estrategia de alto alcance, de bajo costo, como decían recién, y también generando un canal de comunicación que esté accesible a todos. En las próximas preguntas me explayo un poco más sobre la experiencia. Excelente, muchas gracias, Lucía. Gonzalo, adelante. Gonzalo, tienes que apretar el micrófono para. Creo que ya. Ahí ya estamos. Perdón. Perfecto. Adelante, muchas gracias. Gonzalo. Perdón. Muchísimas gracias, a Benigno, al BID, a Gonzalo por la invitación, a ti por estar dirigiendo este panel y a mis compañeras Lucía, Noan, Miquela, Lucas y Susan que están aquí compartiendo estas grandes experiencias. Muchísimas gracias por compartir porque creo que es un tiempo de hacerlo. Bueno, quisiera comentarlos que bueno, la propuesta que estamos trabajando con el BID nos ha parecido muy adecuada, pues atiende a estas necesidades de aprendizaje fundamentales que son indispensables para la vida, pues como son las operaciones básicas. En el estado de Guanajuato iniciamos la operación del proyecto de tutorías remotas, que es la vía telefónica, en los primeros meses del año y hemos realizado más de 3,000 entrevistas a estudiantes de cuarto y quinto y sexto de primaria y primero de secundaria como parte de esta línea base que es tan importante tenerla. Ello dio lugar a la conformación de un grupo de intervención con la participación de más de 1,000 alumnos, que es muy importante el número a nosotros que nos toca estar en la primera línea y estar atendiendo desde la política pública a estos jóvenes quienes estarán recibiendo este acompañamiento telefónico por parte de los tutores que serán capacitados, que esto también es muy importante, la capacitación en la metodología. Por otra parte, quisiera comentar, para finalizar mi intervención, que sí hemos llevado, tenemos experiencias en el Estado mediante una convocatoria libre, tutorías personalizadas y grupales, que nosotros le llamamos un proyecto que se llama Amigos Tutores, que son estudiantes de educación superior que brindan pues este servicio social y que asesoran a nuestros estudiantes de secundaria en aprendizajes básicos imprescindibles de español, matemáticas y ciencias, conforme a las necesidades de los alumnos, ya sea de manera virtual o presencial. Y quisiera comentar también que estos resultados han sido muy buenos, porque por lo cual podemos concluir que las tutorías personalizadas nos ayudan muchísimo a mejorar nuestra formación de nuestras niñas y nuestros niños. Muchísimas gracias, Gonzalo. Y quiero rescatar un tema que habéis mencionado los dos, Lucía, como tú, que tiene que ver con cómo de alguna manera estas intervenciones conectan con estrategias pedagógicas que ya existían. O sea, cómo es una vuelta de tuerca adicional en un proceso de mejora que tocaba como Guanajuato ya habían, ya de alguna manera ya habían iniciado. Me parece que es algo importante porque lo estáis utilizando de alguna manera
aumentar el alcance, para aumentar la efectividad, para llegar a más gente para expandir este tipo de beneficios o el servicio educativo con calidad a más gente. Así que muy interesantes los aportes de ambos. Y ahora quisiera hacer girar un poco hacia el tema de la calidad. Hablamos mucho de calidad en el sistema educativo. ¿Cómo podemos asegurar la calidad de las tutorías? No sé quién quiere, abordando esta pregunta, tal vez Noam, Miquela, Lucas, que habéis estado pensando sobre esto mucho. Yes, so one first important aspect is not just to deliver this online tutoring, but at least what we find that was particularly important in our experience was to have a team of pedagogical experts that was behind the tutors. So we, in each country, we have like a team with like a specific knowledge from the context that can support like the specific challenges that the student, like the tutors are facing when interacting with the student, and can ensure like an overall quality. They furthermore prepare the tutors to their experience. So they have a set of like training material that helps them understanding what's the role of the tutor. How can I be effective as a university student in teaching like math, in teaching like reading to these specific student from a disadvantaged background that may have like a very different experience compared to the one the tutor themselves had when they were in school. So I think it's very important to provide these support to the tutors, and no matter if they are volunteer university student or whether they are like already with like some training or some like support, will be like key to address like the challenges faced by the tutors during the implementation of the program. Muchas gracias, Miquela, que nos hace justamente en esta discusión sobre calidad nos ha comentado sobre la importancia de la relación entre tutor y estudiante, uh-huh. La cantidad de estudiantes que se recomienda trabajar con para cada tutor. ¿Cuál es el perfil del tutor más adecuado? ¿Respondo? Susana, creo que era la que... Susana, ¿cuál es el perfil del tutor más adecuado? Yeah, no, that's a terrific question. And I think one of the kind of astonishing things about the large research on tutoring is that a lot of people can be really effective tutors. And so that's the most important thing to keep in mind, that you've got a range of people from volunteers to experienced certified teachers that can be good. They do need different supports. So if you have tutors without experience, they need coaching and oversights and good materials. While if you have teachers, they can do some of this without those kinds of supports. Overall, in the research, the certified teachers do better than the volunteers, for example. But that doesn't mean that without the right, with the right supports, paraprofessionals, people who are not experienced teachers can be very good tutors. And that's really helpful when we are trying to think about scaling, and also actually helpful when we're trying to think about, can we get adults who understand the students' lived experiences to have connections with them, because then maybe you want someone who hasn't necessarily had all this experience being tutors, but know the students and the communities well. Yeah, I was talking and I didn't unmute myself. Yeah, thank you, Susana. Thank you so much for that. And now I'm gonna actually switch to Lucas. ¿Con qué frecuencia? El tema de intensidad, que justamente lo mencionaba antes Susana, ¿no? ¿Con qué frecuencia, cuál es la cantidad de veces por semana y durante cuánto tiempo resulta conveniente realizar las tutorías remotas? Bueno, yo creo que aquí en esta pregunta todos hemos empezado un poco leyendo lo que se sabía de las tutorías en formato presencial, y nos hemos adaptado con esa información a la situación en remoto, ¿no? Desde nuestra perspectiva, nosotros hicimos un programa de 8 semanas
con tres sesiones ofertadas por las tardes, recordando que la escuela había escuela por la mañana, esto era el complemento, tres por la semana. Conseguimos una asistencia mediana de 83% y media de 70% y pico, todas las sesiones por parte de los alumnos. Pero también hicimos encuestas al final del programa y hablamos mucho con docentes, equipos directivos y familias y también con los alumnos sobre su percepción de si había sido apropiado o no el calendario de del programa. Digo esto porque nosotros hicimos el programa justo al final del curso escolar del año pasado, entre mediados de abril y principios de junio de 2021, ¿no? Y nos dijeron dos cosas, básicamente. Quizás hubiera sido más interesante empezar un poco antes, en enero, febrero, marzo, y quizás dilatarlo algo más en el tiempo. No hablaban de 3 o 4 meses, perdón, no hablaban de 4 o 5 meses, sino de, en vez de 8 semanas, pasar a 10, 11 semanas. Y estamos contentos también porque, o sea, bueno, es un poco parte de la experimentación. Ahora estamos viendo cómo podemos escalarlo, cómo podemos escalar a gran escala. Nosotros hicimos un programa de 200 y pico alumnos, pasar a miles de alumnos, y estamos en ello, tratando de hacerlo en España, en varias regiones, y es una de las cosas que nos gustaría testar, ¿no? Ver si influye el momento del año, y también alterar un poco esa duración y frecuencia para comprender mejor cuál es la manera más eficaz y para qué alumnado lo es más en particular. Gracias. Y la última ronda en este tema de la calidad, que al final es tan importante, de las inversiones, ¿qué tipo de tecnología propicia mejores resultados de aprendizaje? Yeah, absolutely. I think this is really key, the types of tech. And what I would say here is, just like we have to teach at the right level, I think we have to reach at the right level. And what I mean by that is the key is to reach people first. You can't have an effective program if you don't reach them. It sounds very obvious, but it's missed actually often. This, of course, varies by context. So in some settings, people have access to online, then online can work quite well. In some settings, they don't. And then doing online is really not appropriate, actually. And so, for example, in low-income countries, only 15% of students have access to online. Yet there sometimes are online-based approaches in that setting, which is, in our view, less appropriate. But you can reach these students because, amazingly, 80%+ have access to a phone. And phones actually seem to be pretty universally accessible. Even when there's no internet, you can actually call people. So we actually have stopped thinking about a phone call as technology because it's so familiar. But actually, because we call friends, we call family, but it's technology, actually. And it's a type of technology that can work. So I think it depends. It seems like online can work really well in a setting where people have access and that can be gauged. It also seems like phone can work really well when that's the way to access. So reaching at the right level, depending on the context, is really key. The other thing I would say is it's not just the technology. And sometimes we sort of want technology to be the solution. We've been saying it's both the platform and the pedagogy. And so maybe the platform is online, maybe the platform is a software, maybe the platform is a phone. You still need good pedagogy. You need to focus on foundational skills. The instruction needs to be targeted. You know, that's a pedagogy. And there's tools to do that, like assessing the learning and then using the assessment to inform instruction. And so it's important to have good platform and pedagogy as well. And one point I would actually make is many governments do have very large technology budgets, ICT budgets. Often they are spent on hardware, like tablets, like computers. I think it would be interesting to explore using those budgets to also invest in really good pedagogy, actually. And I think there's a case for that using technology in addition to providing gadgets and the like. So those are a few comments on types of technology. Thank you, Noam. Voy a seguir un poco con las preguntas que tenemos, pero quiero deciros a los panelistas en particular
que nos están lloviendo las preguntas de la audiencia, del público, así que vamos a seguir navegando por los diferentes temas y vamos en algún momento a recoger y a sintetizar las preguntas que está haciendo la audiencia para que podamos generar un debate también entre todas las personas que nos están siguiendo en remoto. Iniciar un poco una ronda de preguntas sobre la economía política. ¿Cuáles son los obstáculos, los retos, las resistencias en la implementación de este tipo de intervenciones? Por ejemplo, y este es un tema que creo que es fundamental, ¿cómo reaccionan los docentes ante este tipo de programas? ¿Cómo reaccionan los representantes ante las autoridades? Y para eso quisiera a Lucía y a Gonzalo para que nos compartan un poco cómo ha sido su experiencia en CABA Guanajuato. Adelante, Lucía. Bueno, gracias. Nosotros identificamos tres tipos de retos. En principio no los voy a llamar obstáculos porque no están siendo tales, no están frenando el avance, pero sí retos que desde la política educativa y desde las áreas de gestión estamos considerando. El primero tiene que ver con la complementariedad. Y ahí tu pregunta, Mercedes, sobre cómo reaccionan los docentes, cómo reaccionan las escuelas, en la medida en que se sienten parte de este sistema, donde aparece en esta propuesta de tutorías remotas como un complemento a lo que sucede en la escuela, pero en diálogo con ello, es que es posible entablar justamente una construcción positiva, donde nadie se ve amenazado en su rol, pero además donde se perciba que esto es una herramienta que ayuda a la tarea eminentemente educativa de la escuela. Y de la mano de esto, el segundo reto que tenemos es en la identificación del destinatario. Mencionaban recién también varios de los panelistas participantes la dificultad a veces de acceder a todos, y parte del acceso tiene que ver con las condiciones, pero también esto tiene que ver con cómo identificar a quien realmente lo necesita y quien no está pudiendo acceder a otro tipo de apoyos, que ese es el principal interés desde una política pública. Entonces, en ese sentido, este segundo componente que tiene que ver con identificar justamente quién más lo requiere y de qué manera estamos efectivamente no solo llegando, sino haciendo monitoreo de esa participación, de ese seguimiento, es otro de los retos. Y el tercero tiene que ver con el involucramiento de las familias. En general, nosotros concebimos a la comunidad educativa justamente no solo como el encuentro entre la escuela y el estudiante, sino también con su familia, su núcleo de pertenencia. En estas propuestas que suelen ocurrir por fuera del horario escolar, donde en este caso, como lo estamos implementando en Argentina, el mediador entre el tutor y el estudiante es justamente el padre, la madre o el responsable, es necesario que sean parte y que además esta propuesta dialogue con sus capacidades para acompañar más allá de la intervención directa, es decir, que deje cierta capacidad instalada en ese padre para seguir acompañándolo, para poder participar del proceso de aprendizaje de su hijo. Excelente, gracias Lucía. Gonzalo. Gracias, pues complementando lo que comenta Lucía, que es muy importante, en la experiencia que hemos tenido en Guanajuato en estos retos y resistencias, obstáculos en la implementación, yo diría que hemos tenido una respuesta favorable. Varios de nuestros docentes y directivos de las escuelas participantes realmente han pedido que más alumnos formaran parte de este proyecto, estuvieran o que este estuviera en todas las escuelas. Esto que comenta Lucía de poder bajar el programa a través del propio sistema ayuda muchísimo para que haya una apropiación del mismo, ¿no? Sí reconocemos que al inicio fue un poco lento el avance del proyecto. Coincidió con un repunte que tuvimos en el estado, en el país, de contagios de COVID al inicio del año, pero que ahora que lo hemos retomado y que hemos ya regresado a las aulas, creo que lo hemos llevado muy bien. Dentro de los retos que hemos encontrado, complementando a lo que comenta Lucía, tiene que ver con la actualización de los datos, por ejemplo, el tema de los números celulares, ¿no? Del padre o de la madre. Y a veces se encuentra trabajando y ya llega tarde a casa, y en el caso de que el chico o chica no tenga el teléfono o que no contesten los números desconocidos, por ejemplo, ¿no? También otro de los retos que hay que salvaguardar es la disposición del tiempo de los padres, madres de familia. Pues es necesario que esté presente un adulto porque es el dispositivo que se está utilizando. Yo serían mis comentarios que haría complementando lo que nos está comentando Lucía. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo y Lucía. Pasar a otro tema que es también bien importante, que tiene que ver con el escalamiento.
que tienen este tipo de intervenciones? ¿Qué aprendizaje nos dejan para el presente y para el futuro? ¿Son estas intervenciones, y lo hablábamos un poquito antes, son estas una respuesta coyuntural a una crisis como la pandemia, o se trata de un aporte a los problemas estructurales de los sistemas educativos en una región como la nuestra? Susana, la primera pregunta para ti sobre este tema tiene que ver con el hecho de que muchos distritos están adoptando este modelo. ¿Cuál es el principal objetivo? ¿Es cerrar brechas? ¿Es acelerar aprendizajes? ¿Es mejorar la calidad docente? ¿Cómo funcionan las redes de tutoría para asegurar la calidad de estas? Adelante, Susana. Yeah, oh, that's a big question. So I do think that the main objective is really to help the students thrive, particularly students who haven't had access to the kinds of educational experiences that they need to be successful in school. And so we see school districts, now I know mostly what's happening in the US, but we see school districts here focusing on students who are further behind academically, or in focusing on students who may not have high enough attendance even as just an indication of being disengaged in school. So I do think there is a real equity mission to what's going on. And I do think that they are seeing this not just as a response to the pandemic. The pandemic has brought a fair amount of money into the schools and a really heightened understanding of the inequality and the needs of students. And so I think that's been pushing it, but a lot of the discussions are about how to sustain this and expand it in the future, because we clearly had so much inequality even before the pandemic. And so this is seen now as a potential for addressing that if we can integrate it into schools kind of more systematically. Excellent. Thank you, Susana. Lucas, ¿realmente hay demanda para estas tutorías? Nos hablabas un poquitito de eso, empezaste a elaborar que los estudiantes pedían más tiempo. ¿Hay realmente demanda? ¿Cómo se puede evitar que este tipo de programas se acaben percibiendo como un estigma, que solamente es para aquellos estudiantes a los que les va mal? Adelante, Lucas. Bueno, yo creo que es una pregunta muy sensible desde el punto de vista no ya experimental, sino política, y por tanto que afecta a las decisiones de quien asume la responsabilidad en cuanto a la educación, y por tanto hay cuestiones muy sensibles. Lo que a nosotros nos funcionó, y creo que son lecciones aprendidas de nuestro lado, es que trabajar a través de las escuelas para activar la demanda es un requisito fundamental. Si los equipos directivos no comprenden bien el propósito de este aporte, no lo van a transmitir bien a sus docentes y no lo van a transmitir bien a sus familias. En segundo lugar, a nosotros nos funcionó especialmente bien una narrativa de estamos aquí para ayudar, para apoyar, en un momento muy difícil en el que la escuela les está costando mucho y los docentes no están pudiendo llegar allí donde les gustaría, por falta de tiempo, porque el reto es mayúsculo, porque el alumnado lo necesita más que nunca. Y entonces estamos aquí para echar una mano y dar un aporte extra en un momento clave. Esa narrativa de complemento y sustituto y a la vez de ofrecerlo como un apoyo a equipos directivos y docentes es clave. La otra dimensión, las otras dos dimensiones son las siguientes. En primer lugar, a nivel sindical, en el trabajo con los sindicatos, que los sindicatos no perciban esto como una sustitución de la fuerza del trabajo docente, pasa también por ser exigente con los requisitos de selección y formación. Es decir, como plantear la tarea de la tutoría online como una actividad profesionalizante del docente, ya sea de docentes nobles y jóvenes en prácticas o en periodo formativo, que puedan participar en esto como en una dimensión formativa, como docentes jóvenes ya acreditados que puedan tener como esta como una de sus primeras experiencias laborales en la que se aproximan al sistema escolar. Por eso, cuanta más exigente sea la selección, y obviamente hay una tensión entre exigencia de la selección y movilización de un
de una gran masa de docentes tutores, que hay que elegir el bien, el equilibrio, pero una buena formación sobre estrategias de aula, formación de planificación de la lección, planificación didáctica, de cómo involucrar o engage, como se dice en inglés, a los alumnos en una dimensión online, el trabajo socioemocional, todas estas dimensiones, para nosotros fue clave y explica un poco el hecho del éxito de nuestro programa, ¿no? La dimensión profesionalizante y el trabajo formativo con el de los docentes para enfrentarse a un alumnado de rentas muy bajas, origen inmigrante, con retos mayúsculos en el hogar, etc. Gracias, Lucas. Pero fíjate que decías algo bien interesante y es que el nivel de aceptación o la entrada que vosotros conseguisteis tenía que ver en un contexto de crisis. O sea, ellos necesitaban ayuda, era un momento, decías tú, era un momento en el que el sistema educativo no estaba pudiendo llegar. Entonces, creo que ese punto es importante porque la pregunta es cómo logramos, si esto realmente lo estamos viendo, como nos comentaba Susan, como algo que no es coyuntural, como respuesta a una crisis, sino como algo más estructural para mejorar la calidad de los aprendizajes y del bienestar al final de los estudiantes en las escuelas, cómo llegamos a los sistemas educativos en un contexto que no necesariamente es de crisis para que ellos mismos lo vean como algo más permanente, que forma parte de las herramientas de las que se pueden servir para mejorar el servicio educativo. Eso creo que es un desafío, nos queda un poco ahí pendiente, ¿no? No sé si quieres, aunque rompamos un poco la dinámica, pero si quieres intervenir adelante, si no... No, hemos leído el trabajo de Susana, obviamente, que es admirable y muy riguroso y sobre todo muy amplio, con mucha dimensión de mirar al futuro, y esa tensión entre lo coyuntural y estructural sí la hemos visto, pero hablando un poco con los gobiernos regionales en España, un poco con los colegas de Lucía o de Gonzalo, ¿no? En distintas regiones en España, ellos ven que para el alumnado más vulnerable, con más dificultades de aprendizaje, esto puede ser una política educativa, lo que algunos han llamado las clases particulares, pero públicas o de interés público, ¿no? Que es un poco esta redefinición del papel de la personalización que ha sido históricamente, ¿no?, en el uno a uno, pues un servicio privado contratado por familias con docentes individuales, ¿no? Esa redefinición y esa mayor demanda de personalización, yo creo que a largo plazo hay un espacio importante de este modelo, presencial y online probablemente, con un cierto tipo de alumnado que lamentablemente está en todos los sistemas educativos, desde Estados Unidos, pasando por España, Italia y obviamente pues en Argentina o México. Gracias, Lucas. Noam, tu turno ahora. ¿Consideras que las tutorías remotas constituyen una respuesta a la pandemia, como estábamos hablando, o podría tratarse de una solución a problemas más estructurales? Para seguir un poco con esta, dándole una vuelta más a este tema que creo que al final es fundamental un poco en la visión para los próximos años y cómo este tipo de intervenciones se incluyen en los sistemas educativos de forma permanente. Adelante, Noam. Yeah, absolutely. I think that's one of the key questions. One thing just quickly on demand, if I may come in on that as well. We saw 98% of families want to continue to receive the service. And I just share that statistic wherever I can because I've never seen that number in real life. So I think it's an astounding thing. I think that level of demand is extraordinary. One thing I will say, we've called the key person at the household a caregiver because it's often the parent, but it's not always the parent. Sometimes we have found that it is a sibling or a grandparent or a cousin. So I think we found there is some work in figuring out who the right person in the household to support instruction is. And we have a period called sensitization to try to figure that out. 75% of the time it's a parent, but 25%, which is a lot, is someone else. So just to say, I think there is enormous demand. And that demand to this question was after. It was asking, would you still want to receive this even if schools reopen, actually? And so that demand is there. What I would say in terms of crisis versus post-crisis, this has actually been an eye-opener for us about the issue of school disruption.
I must say, we did not think about it much before COVID, but we've learned it's a big issue. And so we've been looking at the literature and reflecting on this and looking at the data. And schools close for many reasons. They close for weather shocks, whether it's monsoon season in South Asia or even snow days in some places. They close for elections. They close during teacher strikes. They close during the holidays. They close during other pandemic and epidemics, during natural disasters. And it's actually estimated that 2 billion children are in countries where there's some kind of shock, right? During war even, right? And education systems at the moment often treat these scenarios as very humanitarian, and there's not as much evidence on how to support during school disruption. So this has been an eye-opener for us on thinking about getting an evidence base around effective ways to have resilient education systems to support instruction during school disruption. So one point we're passionate about is keeping some of these tools for future school disruptions, which there are many of. So I would say that. The other thing I would say is a lot of these approaches we think can also be effective even when school is in session. And actually in a lot of the studies that we've had, schools did reopen and it was still very effective. And I think that's because tutoring is just so remarkably effective and so many students are being left behind in education systems. So I would say both things. I think we need to think about this as a toolkit for resilience in education for other school disruptions and as a core part of education systems as schools are open. Thank you, Noam. And I think, so I think the challenge here is how we move into a perception of these kind of interventions as something, as you mentioned, that applies during this. We know that the Latin American and Caribbean region is a region very prone to natural disasters, for example. So we know that kids go in and out of school. That's clear. So a response to shocks seems to be a way to see these kind of interventions. But I think, again, the challenge is in education systems in which we know that we are really struggling with the quality of the education service that particular certain type of students receive, and that we have large inequalities, that we have far to reach students, et cetera, these kind of interventions can be seen as something more structural, not just as a response to crisis, but as something else. And that's, I think, the leap that we somehow need to make. And you were mentioning that students and families tend to see this, or the demand is high, but we know in several cases in the region that from our experience is that sometimes families are very suspicious about, you know, getting phone calls, and I think it was, I don't remember if it was Lucia or Gonzalo were mentioning something about, and I think it's, so how we, once the students and the families and the education community interventions or has experience with this kind of interventions, probably the demand is high, but you need to get there. And I think that connects with what we were discussing about seeing this as something more structural. But thank you. This is okay. No, you wanted to say something, Noah? No, just a quick comment. I totally agree. So actually, when we first started, parents couldn't believe this was actually being offered for free. Actually, one parent called the Minister of Education directly saying, is this real? And also, is this really something that we're participating in? Because they said, oh, this is the teacher's job, right? This is sort of, I'm a parent, you know. So I think absolutely there's a barrier to entry. But after explaining it and kind of engaging and making it approachable, then 70% of households opted in. So I agree, there's that sort of initial barrier, but it can eventually be crossed, I think. Yeah, great. Thank you, Noam. Y la próxima pregunta va para Miquela. ¿En qué medida consideras que la participación de tu tutorías puede representar una oportunidad para el desarrollo profesional de docentes en formación? Y esto conecta con uno de los puntos contando Lucas. ¿Y cómo imaginas que sería posible garantizar la disponibilidad de tutores en un escenario en el que realmente este tipo de intervenciones se convierte en algo más estructural y se lleva a escala? Adelante, Miquel.
Yeah, thank you for this question. Actually, this is something that we have seen from the first wave from the spring 2020 and the onset of the pandemic. We had like a demand from the tutor side that was huge. So in a few hours, we reached more than 2,500 tutors that wanted to volunteer. So in the we did other two rounds of intervention after that, and the demand has always been kind of high, but we didn't reach those peak of 2,000 people like just volunteering in a few hours. So this is definitely something to keep in mind when we are thinking about bringing it to scale and implementing it in normal times when the university student or like potential like tutors are not locked in house and where they it may make like more time like available to them. However, on the other hand, we know that being a tutor provides very valuable set of skills for a lot of people, but especially for future teachers. Actually, when I say for a lot of people is because we do have causal evidence of the impact of participating in the program as a tutors on a bunch of variables, including the empathy level and the, like soft skills that are valued in the labor market. So being a tutor increases like your skills and your empathy level toward others. These are soft components that may get some returns. On the other hand, you get some valuable skills from the interaction with the schooling system, from learning from the pedagogical expert that you get like some supervision on, from like interacting with like teachers and other principals and parents themselves. So these are very important aspects that I think we should like really stress, and we in a lot of countries it is possible to include this period of volunteering work within the training to become a teacher, and this will provide like an abundant set of like potential tutors that may get like a set of like valuable skills for the future labor market. It's also a set of skills that they can include in their CV. So what we have observed is that actually in our program, we always give like a certificate to the participating tutor. And this is like a lot of them actually put that on LinkedIn and promote these like skills in their own CV. So I believe these can give also to the tutor themselves a set of like valuable marketable skills that can be useful for the future. And on the other hand, this will help reaching more students and bringing these programs to scale. That's great, Michela, thank you so much. And I like what you are doing about, you know, providing certificates for and how you actually frame it, how these tutors are actually getting these more transferable 21st century skills that are really marketable once they go and look for a job. So I read that, and I think that ties very nicely with what Lucas was mentioning before about the importance of communicating this as a way of professionalizing either the teachers or the those that enter the profession. Or just eventually, as you mentioned, just bringing in new experience that can be useful then later on in the labor market for not just this type of occupations, but other types of career options. So I very much like that. Thank you, Michela, for that insight. Y quiero ahora darle la palabra, volver a Guanajuato, ya acaba por un segundo. Y quisiera, para estoy viendo que hay una pregunta del público para Lucía. Victoria María Oviedo pregunta, ¿la situación es de peores condiciones de aprendizajes para estudiantes con alguna discapacidad y en entornos vulnerables? ¿Hay experiencias de atención a esta población dentro de lo vivido por los expositores? Mercedes, una de las cosas que nosotros aprendimos sin duda durante la pandemia es que la presencialidad es irreemplazable en su forma justamente clásica para el encuentro entre docentes y estudiantes, pero también creo que aprendimos otra cosa en complemento, y es que la virtualidad o las experiencias remotas son sin duda buenos instrumentos complementarios a lo primero. Entonces, así como no podemos pensar
la no existencia de la escuela, y sobre todo en aquellos sectores, en aquellas edades o en aquellos perfiles, como los que mencionan en la pregunta, que requieren el encuentro, también entendemos que hay otras oportunidades que se abrieron a partir de reconocer que experiencias remotas pueden ser buenas para tender puentes con aquellos que no están, que no estamos reunidos en el mismo entorno. En este sentido, digo, y yendo particularmente a la pregunta de la persona participante, nosotros hoy estamos iniciando este camino de tutorías remotas, estamos recién lanzando con 1.200 familias y estudiantes, y esperamos también poder ampliar ese número, también basados en una idea de que para poder evaluar bien qué funciona mejor en cada grupo y considerando también cada situación, necesitamos contar con evidencias. Y esto se ha dicho en este panel y lo han dicho varios de los participantes, que tan malo como no tener alternativas es generalizar opciones que parecen buenas pero que no están suficientemente probadas. Entonces nosotros tenemos para esos públicos experiencias que han funcionado, como las que mencioné al principio, que tienen más que ver con encuentros presenciales, pero también queremos ampliar en estas nuevas formas porque entendemos que tienen sus beneficios vinculados, como decía recién, con la complementariedad, con el poder llegar, no necesariamente atados a la cercanía o a la disponibilidad de tiempo y física de la familia para acompañarlos, y también a una mayor customización de la propuesta que facilitan este tipo de entornos. Ahora, lo que necesitamos hoy es poder, primero, hacer un buen uso de estas herramientas innovadoras y poder hacerlas dialogar con otras propuestas existentes, pensando qué es lo que más beneficia a cada destinatario, a cada público, en función de estas características como la edad o como sus particularidades a la hora de aprender, y sin duda ir generando cada vez más evidencia para de antemano saber qué ayuda, qué favorece o qué sirve más para cada público. Y esto creo que es parte también de mirar con justicia cómo darle a cada uno lo que más favorece su proceso educativo. Muchas gracias, Lucía. Y Gonzalo, ¿cómo ves el futuro en la región para este tipo de intervenciones, para las tutorías remotas? Gracias, Mercedes. Bueno, pues en el estado uno de los desafíos más grandes es llegar a las localidades más lejanas en las que no se cuenta aún con los medios de comunicación. A veces la pandemia visibilizó pues esta falta, ¿no?, de comunicación en algunos lugares con esta estrategia, por ejemplo, remota. De alguna manera pues necesitamos el tema de comunicación. También disminuir las brechas económicas que hacen diferencias entre las posibilidades de adquirir una herramienta tecnológica como lo puede ser un teléfono y el no poder hacerlo. Pero sin duda alguna es una estrategia que ayuda al logro de reforzamiento y la consolidación de los aprendizajes que son urgentes lograr. También es importante mostrar a la comunidad educativa una manera diferente de atender a los estudiantes y de acercamiento con las familias. A las padres y madres les ha servido también para ver que otros tienen interés en que sus hijos aprenden, y han puesto esta atención a lo que sus hijos están aprendiendo. Con respecto al futuro de las tutorías remotas, las observo desde la política pública como una oportunidad para que el modelo permanezca contextualizado, como lo decía Lucía, a cada región, y que además de ser un tema coyuntural, que apareció como un tema coyuntural en la pandemia, la hizo visible, es importante darle seguimiento. Ya el World Forum Education, desarrollado antes de la pandemia, hablaba de esta crisis educativa y que teníamos que cambiar, como dice Mercedes, o como dices, darle una vuelta de tuerca a la educación. Como oportunidad, finalmente diría, como lo mencionó Pablo al inicio, hablar de dos aspectos importantes. La escalabilidad que tiene esta oportunidad de las tutorías remotas, pues nos permite crecer el programa sin muchas inversiones, pero también el tema de la personalización, que hoy es tan importante ir retomando, y me refiero al tema socioemocional. Muchísimas gracias, Gonzalo, por esa visión. Y quiero recoger varias preguntas del público y les voy a pedir a los panelistas a las que se las están dirigiendo que por favor respondan en 30 segundos nomás para que nos dé tiempo a verlas todas muy rápido. Micaela nos pregunta, Daisy Mejía, ¿cuántos estudiantes debería tener a cargo un tutor? Depende un poco, bueno, me lanzo. Depende un poco de la modalidad, del tiempo disponible, si son después de la escuela, de la oferta, el tiempo disponible del tutor, de los grupos. Nosotros en un mundo, digamos, de escala grande y con escuelas abiertas,
con jóvenes docentes o docentes en formación, estamos planificando un mundo donde cada docente tiene entre 3 y 4 grupos de alumnos y que los grupos son de máximo 3 alumnos, entre 2 y 3, o sea que hablamos de 10 alumnos en un mundo, digamos, escalado y viable, ¿no? Pero no sé, quizás otros quieren decir otra cosa. Gracias, Lucas. No sé si alguien más quiere responder a esta pregunta. Lucas nos dice que en grupos no mayores de 10 alumnos, ¿alguna otra contribución? Miquela. Yeah, I do find that 4 students already start to be a lot. So we tried out to assign them in different like groups between 1, 2, 3, and 4. And we find that the number of meetings they were doing when they were assigned to a group of 4 was decreasing. So I believe that up to 3 is a good number. Right now we are in our project in Dominican Republic, we are trying to understand like the good number of matches. We will have by the end of the summer more data on that. But I believe like up to 3 could be the maximum, given that now a lot of like activities are starting in the afternoon. So we needed to somehow put on the balance like the cost effectiveness of like increasing increasing the group numbers in order to decrease the cost, but also on the other hand, like the number of meetings they end up actually taking and the effectiveness of the match. Let me add just one additional aspect on that. Our team of pedagogical experts were trying to be very careful in the creation of these groups, because when you put together students in these small numbers, you create some competition effect between them. And sometimes this could be could lead to positive outcomes. Sometimes it may lead to discouragement, especially for students that are struggling. So these are important aspects to keep in mind when we're moving forward with group tutoring, and also like the match of like the tutors that need to be part of the same group need to be like a good quality match according to someone that knows them. For example, we could talk with the teacher earlier before creating like the actual group tutoring. Thank you very much, Michaela. There are so many questions that we would like to ask the panelists, because the audience has been really active sending questions. I see here there is a question from Veronica Cabezas, another one from Sergio Ferreira. Sorry that we cannot take them all because we are running out of time. Muchas gracias a todas, a todos por habernos seguido en este encuentro. Quiero invitarlos de verdad a seguir conectados. Claramente este tema inspira un gran debate. Hoy más que nunca tiene que estar en el centro de estas conversaciones. Les invito también a descarguen el informe que acabamos de publicar sobre los impactos de la pandemia en la educación de los jóvenes y los riesgos que hoy enfrenta la región si no actuamos rápido, de tener otra generación perdida. Y lo más importante, el informe contribuye a la conversación de lo que podemos hacer para prevenir con todo un abanico de soluciones a disposición de los hacedores de políticas, de las autoridades como las que nos han acompañado hoy. Muchísimas gracias, Susana, Miquela, Noam, Lucas, Lucía y Gonzalo, y a todos los que nos habéis acompañado virtualmente por vuestras contribuciones, por vuestro compromiso, no con el futuro, sino con el presente de América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Adelante, Marian. Gracias, Mercedes, y muchísimas gracias a todos los panelistas y a todos los participantes. Alrededor de 250 participantes se mantuvieron en toda la conversación, entonces hay muchísimo interés y los invito a seguir en contacto. Los animamos a unirse a esta importante conversación a través del hashtag #AcelerarAprendizajes. Envíen sus preguntas por allí, publiquen contenidos por allí, que ya queremos generar este movimiento en función de este tema. Y en ese sentido los invitamos al segundo evento que mencionó Mercedes, el 22 de junio. Esta invitación la enviaremos en las próximas semanas. Sigamos en contacto y feliz día. Gracias a todos. Thank you, everyone.